Oh, wow. Así que aquí vivían los jesuitas antiguamente. Aquí tenían las habitaciones, más habitaciones. Y esa fue la habitación de recreo, porque no podían hablar menos en el tiempo de recreo. Claro. Y luego San Luis fue santo y dejó de empezó a hacer todo. Aquí está la historia, yo creo. Cuando tenía 5 años, su padre le llevó a un campo de batalla y le hizo un vestido de militar con la intención que él pudiera aprender a ser un hombre de estado, ¿no? De guerras y todo. Y él se puso a jugar con los cañones. Y esa es mi imagen de él jugando con un cañón por la noche. Y por milagro, no se mató y no mató a nadie. Pero que fue un milagro. Por eso, y le han hecho ahí, de hecho, un ángel que le... Claro, lo está sobre. Con 9 años hizo voto de virginidad. Y ya, él ya desde muy joven estuvo viendo que no fue para el mundo de la política, de la intriga, de la lujuria. Y a los 9 años, y ahí tiene todavía la de esto azul de príncipe. Sí, esa era de príncipe, seguramente. Sí, la sala. La... En su primera comunión, no, perdón, confesión. En su primera confesión. Se fue a confesar al sacerdote y no sabía qué decir, porque probablemente no había hecho nada en toda su vida. Y el sacerdote. Para ayudarle a confesar bien sus pecados, le decía, ¿y has hecho esto? Y le sugería para que pensara si lo había hecho o no. Y siempre decía que y no. Y San Luis, al pensar, solamente al pensar en qué asqueroso un sería pecado. Cosa, como pecar contra Dios. Y de esa forma, y de esa otra forma, y de esa otra forma. ¿Se desmayó? Se desmayó. Ahí está desmayado. Nada más de pensarlo. Sí. En su primera comunión, como fue una familia de nobles, fue San Carlos Borromeo que le dio la comunión en Milán, ¿no? Porque ellos vivieron en el norte de Italia, cerca de Milán. Conoció a los jesuitas, le enviaron a estudiar en varios sitios, también en otros países, y conoció a los jesuitas y quiso entrar con ellos. Cuando su padre se dio cuenta que quiso entrar con los jesuitas, porque los jesuitas al tiempo no eran nada. No era ni siquiera un orden conocido, era un grupo de un grupo uh-huh. pequeño uh-huh. de radicales, quizás se podría decir. Sí. Y así que su padre le envió a él, junto con algunos amigos y familiares, a hablar con un viejecito, que está aquí pintado, que les empezó a... era un hombre muy inteligente y empezó a pervertirles con la forma de hablar. No es que dijera cosas directamente, pero les llevaba a la impureza y al deseo de riquezas. Mm-hmm. Y San Luis Gonzaga se dio cuenta de lo que iba y le dejó plantado y dijo y explicó lo que estuvo haciendo a los demás. El padre tuvo una gran lucha con su hijo, no quiso que se fuera jesuita, al final le dejó. Aquí está entrando de jesuita, con el cuarto superior general, así que realmente era el principio de la sociedad. Los jesuitas que están empezando la formación tienen regla de silencio. Uh-huh.
Así que San Luis tuvo que estar en silencio. Y hoy en día, pues, bueno, después de la formación, más bien, pues podían salir a comer con otro o lo que sea. Pero en el tiempo de formación era bastante En más silencio. estricto y se comían siempre todo y solo juntos. Y ya está. Y el cardenal Roborreo, no sé quién es. Conociendo que San Luis Gonzaga era de estirpe noble, quiso invitarle a comer. Y él está Y rechazándolo San, ahí. no es que lo rechace, es que ni siquiera le responde. Le Claro. dejó plantado al cardenal. Claro. En nuestros días, dejar plantar a un cardenal es una locura. Algo sí. Pero en los días de él, donde Peor. tenías que pesarle el pie y cosas así. Era más malo. Malo no, Unheard of. Sí, unheard heroico. Y San Luis en general tenía o sea, él le daba igual lo que la gente pensaba. Era sincero hasta el fondo. Eso es una cosa. Yo quisiera ser como of. él decía a reyes, a quien sea, lo que pensaba. No cortaba No le tenía jamás. miedo a nadie. No tenía miedo a nadie, solo Dios. Claro. Esto es muy bonito porque si reconocen los arcos, son las Sí. mismas que hemos visto ahí fuera. Sí, Esto eso de es aquí. más o menos lo que la gente se acuerda de él porque esto se lo pintaron ellos cuando él estuvo muerto. De lo que se recuerdan de él, de lo que habían visto, que cuando caminaban juntos, que él siempre llevaba una modestia más allá de lo normal, más allá de los demás. Ahí Lavando esa los modestia. platos. Es una cosa pequeña, pero era príncipe, así que Claro. siempre aquí lavando los platos también. La humildad. Y aquí está la grande escena. Hubo un plaga en Roma y le mandaron a los jesuitas a coger a los moribundos y llevarlos al hospital, porque la gente pasaba tanto dolor que ni siquiera podían moverse. Y San Luis vio en un momento de los varios, o sea, que lo hicieron todo el día, ¿no? Pero había uno que le vio, supo que si él lo cogía en sus brazos, Se salvaría. él se iba a contagiar. Al contrario, se iba a contagiar. Y él supo que Dios lo quiso porque fue la obediencia. Y se lo lleva tan tranquilo al hospital. Y va a casa y está infectado. Y de hecho de eso morir. ¿De qué era la Un tifoide muy virulento. ¿A qué edad murió? Jovencito, eso fue lo que no se Es que acuerda. no Yo lo voy a sé, buscar en no me Google acuerdo. ahora. No, a ver, espera un segundo. Yo lo busco en Google Ahí ahora. dice cuándo murió, pero no dice cuándo nació. El amor. Esta no es la muerte. Está el cielo abierto y están los ángeles mirándole, ¿sí? No, es que es la muerte, es que antes vinieron para decirle cuándo iba a morir. Y él aprovechó los últimos meses de su enfermedad para sufrir al máximo, para que pudiera ser una víctima, un holocausto completo para Dios. De un momento, se acuerda que los enfermos no se podían mover por el dolor que tenían, él señaló a los hermanos. Y este señor, como le cuesta tanto, los hermanos saben que es una cosa importante. Y le van y le preguntan, ¿qué quieres? Y él les decía, quiero que me giráis entero. No fue para acomodarse, fue para que pudiera sufrir más. Porque si le duele mover dos dedos, ¿para qué le dolería mover todo? Así que eso es San Luis Gonzaga. Y por eso, en la fiesta de San Luis Gonzaga se refiere, Señor, ya que no hemos sabido imitarle en la inocencia, que al menos sepamos imitarle en la penitencia. Porque esos son dos tratos suyos muy, muy Oh. notables.
Le hicieron aquí en estas escenas se muestra que le hicieron patrón de los estudiantes. Hoy en día también es patrón de los que tienen cita. Ah, de los. Es un santo que hace milagros. Y lo que decía era. Cuando uno sufre terriblemente y lo vive cada segundo para el Señor, cuando se muere, hace milagros. 500 años más tarde, San Luis Gonzaga hace milagros, muchos milagros, todo el tiempo, todos los sitios. Así que hay que apreciarle, hay que rezarle. Aquí tienen en Roma el hábitud en italiano, el hábito, el no. Sí, el hábito, el. El costumbre, el costumbre lo que quiere, de llevar peticiones a su tumba, es esa tumba pintada. La imagen, sí, la que estaba. Llevan intenciones y lo queman delante de su templo. Hoy en día, como que existe la fe, hay menos intenciones para quemar y hay más necesidad y hay menos milagros porque no se les pida. Lo siento mucho. En esta última escena, él apareció a Santa María Magdalena de Pazis. Habrá aparecido mucha gente a lo largo de la historia, pero eso es especial porque ella le conoció cuando él estuvo en Firenze, y es un santo de Firenze, eran niños. Y ella luego se hizo monja, carmelita, y vivió esa vida de santidad que no se lee Santa Faustina, Santa Teresa de Jesús, pues una vida así. Y San Luis murió joven, así que cuando murió se fue a visitarlo. Y fue una gran confirmación en los comienzos de la sociedad de Jesús.